bien, el reloj marca en este momento las 6 de la tarde con 54 minutos. Es el tiempo, señoras y señores, en el centro de la República Mexicana. Las imágenes que usted ve son del primer cuadro de la ciudad, aquí en el municipio de Jalpa, que como usted sabe, bueno, pues entró ya en la temporada de fiestas, unas fiestas diferentes, ¿verdad? Donde hay muchas fiestas, pocos eventos organizados, pero bueno, hay actividades, ¿no?, que comentar el día de hoy. Simultáneamente estaremos transmitiendo también un concierto desde la parroquia del Señor de Jalpa en unos instantes más. Pero bueno, estamos en vivo, en directo. Tenemos un compromiso informativo en esta tarde ya de tarde-noche del lunes 20 de diciembre, caminando el tiempo, semana 51 del año, día 354, y la distancia solamente 11 días y contando, y le estaremos diciendo adiós a este ejercicio. Como siempre me acompaña en la parte técnica Fernando Lujano, y en mi derecha está, como siempre, Juan Carlos Roque, a quien agradezco el acompañamiento y cerrando el año. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buena noche. Buenas noches, licenciados, buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Es un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes, agradeciéndole a Dios que estamos ya en la penúltima semana de diciembre, la penúltima semana de este año 2021. Deseándole que se la pase bastante bien este fin de año. Así es, saludando a toda la gente que amablemente está conectada en redes sociales. Le dices que si me prestan un programita de la feria, de los que están ahí, bueno, de lo que hay de la feria el día de hoy. Pero bueno, servidor, ustedes, el licenciado José Juan Llamas Aldívar, preparados y listos. Bueno, es que estaba preguntando muchísimo a la gente sobre lo que va a haber, bueno, lo que está programado, porque acuérdese que Jalpa no tiene una feria como tal, pero sí la es, ¿no, Juan Carlos? Porque, bueno, pues prácticamente han transcurrido los eventos, creo que donde no se ha necesitado organización, la gente ha acudido en demasía, caso del paseo familiar al santuario, la coronación bien, estuvo ayer, no como acostumbramos en cuanto a cantidad. Las celebraciones eucarísticas muy socorridas en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Usted puede observar en nuestras redes sociales todo lo que hay. Hoy hubo en la mañana la exposición de los artesanos, que está ahí para que usted la pueda deleitar en el primer cuadro de la ciudad. Luego hace unos instantes también tuvo lugar la inauguración de la exposición Visiones de la Plástica Jalpense. Ya platicamos nosotros con todos los pintores, pero por supuesto que lo haremos también ahí. Está el baile de feria el día de hoy con los ayudantes de Huacalco. Tengo todavía, nos regalaron 11 pases de cortesía, me quedan algunos todavía. Si usted es deseoso, se lo estamos regalando a la gente local de aquí, que nos diga alguna canción, algún detalle, y le vamos a estar obsequiando un pase de cortesía para que usted se vaya totalmente gratis ahí. Podemos compartir las imágenes, Lujano, del baile. Está todo listo, Juan Carlos, ¿eh? La verdad es que estoy sorprendido con los ayudantes de Huacalco, así se llama, no es Huacasco, precisamente, y ¿sabes qué? Traen su tráiler y traen, o sea, está en serio el asunto, ¿eh? Están bien armados. ¿Ve usted el escenario que están montando ahí? Esta es una imagen que me acaba de mandar el empresario para que usted pueda observar lo que se va a vivir el día de hoy. Fíjate que se ve bonito, en la cancha es la Escuela Murguía. Estamos a una cuadra, prácticamente el primer cuadro de la ciudad. Disculpe usted las imágenes, bueno, nos las mandaron así rápido, pero es para que usted tuviera una prueba de lo que va a ser el evento, y el escenario pinta bien, Juan Carlos, ¿no? O sea, va a haber, me decía Popeye hace rato que llevaban casi 500 boletos vendidos. Fíjate, la verdad es que con 700, 800 personas, yo pienso que va a ser un bailazo, ¿no? Esa cosa, ¿no, Juan Carlos? Ahí, la verdad es muy bien, ¿eh? Es música única, tipo norteño band, una cosa así muy, muy padre, la verdad. A mí me gusta, ¿no? Me gusta la musiquita esa que están haciendo ahí. Y bueno, pues le vamos a augurar que le vaya muy bien, ¿no? Bien, hoy vuelven a repuntar los homicidios dolosos en Zacatecas. Dan la bienvenida a miles de paisanos, fíjese, que vienen de los Estados Unidos. Tendrá Fresnillo el santo niño más grande del mundo. No le depositan a la UAZ desde que inició el sexenio, dice el rector. Vacunan contra COVID-19 al 81% de la población. Festejan en Apozol a los abuelitos del INAPAM. Inaugura el alcalde de Jalpa la arena de rodeo, una arena de rodeo en Jalpa. Leiry es la nueva soberana de la belleza y de la representatividad en Jalpa, la reina de las fiestas. Entrega el gobernador ayer, estuvo en Jalpa, apoyos de mejoramiento de vivienda a familias de Jalpa y Apozol. Mejoran el alcalde de Tabasco la calidad de vida de las familias tabasquenses. Lo dice por las obras que hicieron en el barrio de la Capilla. También anuncia iluminación escénica en el centro histórico. Audiencias públicas siguen siendo un compromiso firme, dice ahí. Gilberto también habla hoy que pese al desastre financiero heredado podremos arrancar, bueno, eso es ya nota de gobierno del Estado, dice que podremos arrancar de manera contundente el 2022, dice el gobernador David Monreal. Por supuesto, mucha más información. Hoy tenemos en el estudio invitados, está con nosotros César, el Carita Robles, boxeador, manager, y viene a invitarnos a un evento, Juan Carlos, de box el 22 aquí en el municipio de Jalpa, ¿no? Sí, es una buena pelea, un buen evento que está dando para la gente que le gusta este deporte de los golpes, del box, y pues bueno, vamos ahorita a platicar con ellos a ver qué nos dicen. Así es, por supuesto tendremos pues esta y otra información que vamos a estar preparando para usted, y vamos con los detalles, si le parece a usted. La cifra de homicidios se duplicó al pasar del 12 a 24 casos durante la tercera semana de operación del Plan Zacatecas 2, implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la inseguridad. Desde la nueva estrategia suman ya al menos 72 víctimas. Esto según el informe del gobernador David Monreal Ávila, presentado este domingo y considerando únicamente los últimos 5 días de registro, pues este sábado se sumaron otras 9 víctimas y el domingo más, esto con base en registros periodísticos. Así es, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 72 personas han sido víctimas de asesinato en Zacatecas del 25 de noviembre, cuando inició la nueva estrategia federal, al 17 de diciembre, según publica hoy el diario NTR. El informe de esta dependencia, con cifras oficiales preliminares, el Estado ha destacado con 2 ocasiones como una de las entidades del país con más homicidios, que son dolosos este mes, del día 13, cuando hubo 7 casos, y el 3 hubo 9. Así es, bueno, imagínese usted. En conferencia de prensa, por cierto, David Monreal presentó una gráfica con el comportamiento de la incidencia de homicidios dolosos durante los últimos 2 meses, en la que resaltó un nuevo aumento desde el 13 de diciembre, y reconoció, bueno, durante la semana en la que López Obrador anunció el plan de apoyo, hubo 31 víctimas, el siguiente periodo 30, y después 12, hay que decirlo pues con mucha responsabilidad, y como, bueno, pues tenemos que comentarlo a usted. Por cierto, el gobernador David Monreal reconoció que el cierre del 2021 será el más complejo en el registro de homicidios dolosos en el Estado, al superar exponencialmente el número de víctimas en 2020, expuso que hay una proyección de 1.500 víctimas al terminar el año. Así están las cosas, lamentablemente, hoy aquí en Zacatecas. Pero vamos a una situación más amable. Saludo a la gente de los Estados Unidos, a la gente que viene de otras entidades de la República Mexicana y que nos están visitando en Tabasco, en Juchipila, en Apozol, en Nochistlán, en Calvillo. Y bueno, hoy, Juan Carlos, le dieron la bienvenida pues a miles de paisanos. Así es, alrededor de 2,000 paisanos emprendieron viaje hacia sus municipios y comunidades de origen en México, desde diversos estados de la Unión Americana hacia por lo menos 8 destinos como Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y Michoacán. Así es, hace rato estuve yo, por cierto, les mando un saludo aquí a mi amigo Lalo Macías, que hoy, después de 4 meses, sí, usted, de estar convaleciente por la enfermedad que lo inmovilizó, pues hoy regresó a Jalpa, 4 meses, 4 días, imagínate tú, pero se ve muy bien. Y bueno, platicaba con alguno de sus hermanos y le dije, ¿y cómo está, Juan Carlos, el tema de la vigilancia? Dice que cuando menos hay más, aunque sigue habiendo tramos donde definitivamente no hay nadie que pueda ayudar a un paisano. Pero bueno, este sábado 18, como se había anunciado por parte de la Federación, Orgullo Zacatecano partió la segunda caravana migrante organizada por esta Federación de Migrantes oriundos de Río Grande, en coordinación con las autoridades municipales del mismo y como parte además del programa Héroes Paisanos, que se está ejecutando directamente en el municipio de Fresnillo. Como lo planearon, los cientos de vehículos cargados de regalos para sus familias en México, con placas de Illinois, Oklahoma, Indiana, Nebraska, Michigan, Luisiana, Tennessee, Texas, Alabama, entre otros, recibieron el banderazo de salida por parte de autoridades mexicanas y locales de Texas desde la llamada Milla 13 en Laredo, para luego abarrotar la autopista Nuevo Laredo-Monterrey. Bueno, pues bienvenidos, y vamos a ver, licenciados, también qué nos comentan ya los paisanos cuando lleguen, si han sido extorsionados o ya bajó esta. Fíjate que es increíble la cantidad de paisanos que llegaron estos últimos 2 días al municipio de Jalpa. Yo espero ver un fenómeno diferente a lo que no se dio ayer domingo. Yo bajé al primer cuadro, hay gente, sí, pero no la gente que esperamos. Pero hoy en la mañana fui al mediodía y al menos el área comercial donde está el tema de los vinos y las barras estaba muy socorrido. Yo espero que hoy, Juan Carlos, sea la excepción, y conforme avancen los días pueda irse dejando sentir la presencia del paisaje. Lo que sí es claro es que se ve un número enorme, ¿no?, de vehículos de procedencia extranjera, lo que quiere decir pues que vinieron muchos, y todavía ni en redes sociales he observado yo que se estén quejando por algún asalto o alguna situación de ese tipo, y eso me parece que es bueno y habla pues del compromiso que tiene el gobierno del estado en torno a el regreso seguro de los paisanos. Así es, en poco de más de media hora de haber cruzado la frontera, volvemos a la nota, Estados Unidos, decenas de camionetas, en su mayoría de doble cabina y tipo suburban, cargada de muebles, juguetes, bicicletas y cajas con diversos regalos, cruzaron sin ningún contratiempo hasta llegar a la llamada Garita 26, hasta donde acudió el cónsul de Laredo, Juan Carlos Mendoza, para darles la bienvenida a su país. Bueno, pues así están las cosas el día de hoy, ojalá las cosas sigan así, ojalá disfruten de su estancia y que no haya contratiempos, porque no van a dejar de venir, Juan Carlos, sobre todo de Texas, son decenas de cientos de personas que están viniendo, por supuesto, a saludar a sus paisanos, y cosa que a nosotros nos da muchísimo gusto, porque no hay una taquería que esté sola, no hay una tienda de barrotes que no tenga venta, fluye la economía en base pues a la presencia de los paisanos. Que no le depositan, dice hoy el diario Imagen, a la Universidad Autónoma de Zacatecas desde que inició el sexenio. La universidad tiene una matrícula de 39.744 alumnos y 1.022 maestros o profesores de tiempo completo. El gobierno del estado adeuda más de 270 millones de pesos en aportaciones para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, en el tablero de cumplimiento de aportaciones para la universidad están pendientes de recibir 70 millones de pesos correspondientes a septiembre, 50 millones de octubre, 70 millones de noviembre y 80.6 millones para diciembre. Así es, las autoridades de rectoría confirmaron que esa es la cantidad que hasta el momento se le adeuda a la universidad como por parte del estado, es decir, que desde el cambio de gobierno no se han hecho precisamente aportaciones propiamente a esta institución. Según la rectoría, para cumplir pues con los compromisos de fin de año se requieren, como ya lo hemos comentado con usted, 523 millones de pesos. El pago de primas de antigüedad pendiente representaría un pago de alrededor de 150 millones de pesos. El aguinaldo pendiente, que es la mitad, poco menos de 50 millones, y hay obligaciones con la Secretaría de Hacienda que tienen que pagar entre impuestos y precisamente otras contribuciones. Así que bueno, pues es lo que está el día de hoy en boga y lo estamos comentando rápidamente con usted. Le digo también que vacunan contra COVID-19 el 81% de la población. En Zacatecas se ha aplicado casi 1 millón de vacunas contra el coronavirus, con lo que se ha inmunizado el 81% de la población. Le comento que a nivel nacional Zacatecas es de las entidades que se encuentran en los primeros lugares de eficiencia en la aplicación de este biológico, hecho que le mantiene en color verde del semáforo epidemiológico. Los datos se dieron a conocer durante el informe de acciones de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz. El gobernador David Monreal explicó que se mantiene el ritmo y frecuencia de vacunación para el cierre de este año y así también para el primer mes del año 2022 en biológicos como AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y CanSino. Hasta el 16 de diciembre se ha logrado inmunizar con al menos una dosis a 912.330 personas mayores de 18 años en los 58 municipios, lo que representa, escuche usted, un 83% de la población adulta. Esto no quiere decir que dejemos de aventar, ¿verdad?, o tirar, como decimos luego, las palomas al aire, cosas de ese tipo. Y ya no nos cuidamos, por el contrario, tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado porque el virus no se ha ido y al contrario, está mutando, está presentando nuevas cepas y esto pues cada día es más riesgoso. Yo sé de personas que tienen problemas fisiológicos de enfermedad, que están convalecientes, causa precisamente de esta enfermedad. Pero bueno, voy a cambiar la temática, voy a irme al estudio, está con nosotros aquí, precisamente en este momento, César el Carita Robles. Él es manager de box, muy conocido precisamente aquí en la zona. Se hace acompañar de nuestro pugilista estrella, que es Omar Salazar, perdón, quien va a ser, bueno, pues una de las figuras centrales de esta exhibición de box que se va a dar en el municipio de Jalpa, y que no es cualquier cosa. Estamos hablando de que pasado mañana, el miércoles 22, estaremos disfrutando 15 peleas amateur y también algunas exhibiciones profesionales. Pero ¿quién mejor que el amigo César, el Carita Robles, para que nos explique un poquito más de este ejercicio y de esta acción que tendrá, bueno, pues dentro de la Feria Regional de Jalpa? César, ¿cómo te va? Con el gusto de saludarte, ¿no? Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Si quieres, acércate a la mano. Sí, sí, no, pues vamos a promocionar el boxeo aquí en Jalpa. Órale. Como lo hemos estado haciendo por casi todo el sur de Zacatecas. Juchipila y Apozol es tu... Sí, estamos trabajando Juchipila y Apozol. Es mi debut como promotor ahora en Jalpa. Vale. Pero quiero que sepas que es la sede más exigente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es la sede más exigente. Pues imagínate, todos los años de trayectoria del profe Queirón Sandoval, pues es un trabajo muy arduo, y aparte pues la gente jalpense conoce de boxeo. Entonces... Órale. Pues el próximo miércoles se presentan 15 peleas amateur. Órale. Se presenta la UMBE nacional por primera vez aquí en el sur. La UMBE es la Unión de Boxeo por Excelencia. Es una organización que se dedica al boxeo amateur, estilo olímpico. Entonces, pues va a venir la comisión de Zacatecas. O sea, tenemos una exhibición de calidad. Sí, ¿no? Es una exhibición de calidad. O sea, de todo tipo, ¿no? Desde amateur hasta profesional. Vamos a proyectar desde los niños, mayores de 7 años hasta las niñas, igual, se va a proyectar boxeo femenil también. Entonces la UMBE viene a echarnos la mano porque pues queremos sedes, queremos abarcar con todo. Acabé de llegar de Acapulco hace mes y medio. Órale. Y un chavo de Juchipila obtuvo el 4º lugar nacional. Entonces queremos, vienen todos los finalistas de la UMBE, un medallista de oro. Entonces vienen a presentarse y pues queremos proyectar el boxeo amateur en la antesala de esta función. Y pues el boxeo profesional se presenta a Santiago Tobar, que es ex campeón estatal del Consejo Mundial de Boxeo de aquí de Zacatecas, y se presenta Omar en la pelea estelar. Omar ha tenido 2 peleas profesionales y ha televisado por ESPN y TVC Deportes. Ahora le toca pelear en su tierra. Y pues lo estamos proyectando para campeón. Es un chavito de 17 años y pues él le puede dar unas palabras de sus emociones de pelear en su natal Jalpa. Órale. Oye, Omar, pues interesante tu trayectoria, corto de edad, pero con una experiencia pues ya interesante. ¿Cuánto tiempo ya en este deporte del box? Omar, pues, bienvenido, buen día. Buenas noches. Pues yo tengo desde los 12 años entrenando. Órale. Hasta ahorita todavía no he dejado de entrenar. ¿Eres de la escuela de Queirón tú pues también aquí? Sí, yo empecé ahí entrenando con él. Órale. Él fue el que me formó hasta ahorita. Órale. Y últimamente has tenido ya esas participaciones que nos hablaba ya César. Sí, la última participación fue hace 2 meses aproximadamente. ¿Y cómo te fue en esa? Pues ahí la que perdí esa pelea. Fui con un campeón nacional, doble vez campeón nacional. Órale. Y ya está listo. ¿Quién vas a enfrentar el miércoles? ¿A quién vas a enfrentar? Sí, sí. A Felipe. Se llama Felipe, es de Aguascalientes. De tu nivel. ¿Qué pesos son ustedes? Vamos a pelear en 62 kilos. 62 kilos. Órale. Peso ligero. Órale, está bien. ¿Ya preparado? ¿Sigues dándole duro ahorita sí, pues, la preparación? Sí, por todo el tiempo estuvimos con la preparación, esperando esta pelea, tener la pelea aquí en Jalpa y poder invitar a todas las personas para que se unan a este deporte y haya más apoyo, ¿no? Órale, como debe de ser. Oye, César, pues suena muy bien y el compromiso es grande. Hay mucho box. Las puertas de las canchas techadas, que tengo entendido, es el recinto que eligieron precisamente para hacer esta exhibición. ¿A qué horas abren? ¿Van a cobrar? ¿Hay cuota de recuperación? ¿Cómo está el asunto? Platícanos un poquito del evento. Gracias a la benevolencia de muchos jalpenses, muchos negocios que nos patrocinaron para pagar los gastos de los boxeadores, etcétera, etcétera. Quiero dar una mención a ellos porque fueron varios y nos dieron la oportunidad sin negarse, ni uno solo, la verdad. Órale. Entonces, pues se va a efectuar a partir de las 5 de la tarde, empieza la primer pelea. Entonces empiezan en la antesala las peleas amateur. Y pues para terminar empieza una pelea profesional, la de Santiago, y termina la de Omar. Entonces pues yo pienso que a partir de las 5 de la tarde, y hay una cuota de recuperación de 70 pesos la taquilla. Entonces pues es a beneficio también de la secundaria Valentín Gómez Farías, porque parte del taquillaje va a beneficio de ellos para su construcción de el auditorio. Un evento de calidad, buen ring, las sillas, toda acomodada. Va a haber un ambiente familiar donde pues puedan comer, puedan tomarse una cervecita, que vayan los niños. Niños menores de 10 años entran gratis. Órale. Niños menores de 10 años entran gratis, entonces pues tenemos toda la intención de que los ambientes sean armoniosos, familiares, y pues que la gente se lo disfrute, que el público es el más importante para nosotros. Una dinámica que 5 o 6 horas de box vamos a tener ahí. Por ahí de 5 a 6 horas yo pienso, pero pues viene boxeo de muy buena calidad desde niños hasta los jóvenes que estamos proyectando. Oye, luego nos pasa como en las televisoras, ¿no, Juan Carlos? Que luego las peleas que menos esperas son las mejores, ¿no? Que se pueden presentar ahí, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿y tú de dónde eres originario? ¿Eres de aquí del municipio de Jalpa, de alguna colonia o de dónde eres? Sí, estoy de aquí del municipio, soy de la colonia del Rosario. Ah, ahí. Tenías cara como del Carmen, pero no, ya vi que es del Rosario, vive en Rosario, ¿no? A lo mejor hasta vecinos somos igual, ¿verdad? Sí. Órale, del Rosario, ándale. Sí, siempre he vivido ahí en el Rosario. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al box, a la práctica? Pues yo le dedico aproximadamente 2 horas al gimnasio y a correr 1 hora y media, siempre, todos los días. Órale, porque hay que estar listo para todos los asaltos, ¿no? Le dicen ahí en el tema de Sonda. Oye, pues César, pues suena muy bien. Ahí estamos viendo las peleas estelares, ¿no? La de Omar Salazar contra Flavio el Travieso González. Sí. ¿Dónde nos visita Flavio el contrincante de Omar? Mira, nos visitan de Aguascalientes los dos rivales. Ah, ok. Alfredo Chato Quiroz, ¿verdad? Contra Santiago el Junior Tobar. Santiago Junior Tobar tiene una trayectoria de boxeador, ya tiene experiencia, y el Chato Quiroz pues es un colmilludo, es un trotamundos en el cuadrilátero. Entonces el rival de Omar es un rival aguerrido, fuerte, que viene a buscar el knockout. Entonces nosotros nos concentramos en el gimnasio con su entrenador Oscar Ávila, que le ayudó esta vez en el gimnasio, junto con el profe Eduardo, quien entrena en el gimnasio de Guantes de Oro, que es propiedad del señor Queirón Sandoval. Entonces, afortunadamente, el profe Kane no nos va a poder apoyar esta vez, porque es que anda bien ocupado. Lo que pasa es que está muy ocupado. Sí, tiene él sus labores como manager aún en Estados Unidos. Entonces, pues le mandamos un saludo hasta Salt Lake al profe. Creo que se reporta ya el mes que entra y a ver si ya le toca una funcioncita con nosotros. Él nos formó, pero ahorita nos tiene un poquito abandonados. Ábrele, pues está bien. Oye, César, pues toda la suerte del mundo a Omar y a ti también por emprender, porque bueno, esto va a ser de alguna manera. Hemos tenido últimamente, tenemos un tiempo que no tenemos exhibiciones de box. La última fue de lucha libre, ¿no? Que recuerde yo. Sí. Entonces, pues estás ahí picando piedra, ¿no? Jalpa. Ojalá hay proyectos muy buenos para Jalpa. Está un gimnasio Demon, que lo comanda el profe Leo Leonel. Entonces, él tiene chavitos de artes marciales mixtas, mismos chavitos que van a competir de boxeo ahora. Órale. Entonces es un proyecto muy ambicioso y le mando un saludo al profe Leo, que le eche ganas. Su proyecto está a punto de explotar, a punto de dar el pique. ¿Y eres aquí en Jalpa? Él es aquí en Jalpa, es un gimnasio tremendo, es un gimnasio con una jaula, la están armando, todo está en construcción. Tiene muchos chavitos, luchadores grecorromanos que los están formando en el municipio de Tabasco, se apoyan de Tabasco. El profe Leonel trae ese proyecto muy ambicioso y le quiero dar un saludo a él por su proyecto y porque él me ayudó también con parte de la comisión. Hay otro, cuate que vende las empanadas también, ¿no? De repente tiene otro tallercito también, un gimnasio, ¿no? También de ahí, pero bueno, pues ahorita estamos en esto, guerra en el cañón, pues presentación de boxeadores jalpenses, ya lo escuchó usted, pasado mañana, miércoles 22, 70 pesotes de cooperación ahí para solventar todos los gastos, pero habrá pues una buena oportunidad de disfrutar estos emblemas. Aquí tenemos algunas fotografías de archivo, precisamente nada más para vestir un poquito la entrevista, donde veamos ahí algunas figuras que van a estar presentes. Ahí vamos al gran Queirón, precisamente que está en Estados Unidos y que está buscándole también en este ejercicio importante. César, toda la suerte. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues agradecerte tu tiempo, que siempre estás disponible para nosotros, y pues tu canal es de mis favoritos y te quiero agradecer. Por la pura orden, ¿no? Gracias, César. Gracias, acá nuestro amigo Omar Salazar, y que también pues hay que dar todo, ¿no? El próximo miércoles aquí en el municipio de Jalpa, ¿no? Tu tierra. Muchas gracias a usted por la invitación, de venir aquí. Órale, muchísimas gracias, ahí los tiene usted pues, les agradecemos y bueno, también estaremos entre hoy y mañana obsequiar algunos pases de cortesía para que usted se vaya a la función de Vox que va a estar precisamente aquí en el municipio de Jalpa, así que bueno, pues queriendo y no, aquí tenemos cositas pues que comentar, Juan Carlos, que ofrecerle a la gente y bueno, pues me parece importante esta buena pelea, estas buenas peleas que vamos a tener ahí, vale la pena yo creo que echarnos la vuelta, ¿no? Sí, vale la pena porque es gente de aquí del municipio y hay que apoyarlos. Me imagino que esas peleas son, ya depende del resultado de ellos, si ganan o pierden, van haciendo puntuación para, como decía el manager, va subiendo este boxeador y pues bueno, esperemos que se apoye, lo apoyemos más bien los jalpenses para que gane, salga con el triunfo. Bueno, ya lo escuchó, vamos a regalar algunos pases de cortesía, si usted es alguien muy interesado y viene y nos pide, con gusto le vamos a dar un par de pases para que se vaya usted al box precisamente el próximo viernes, y miércoles, perdón, 22, y bueno, festejan en Apozol los abuelitos de INAPAM. Esto como parte de las fiestas decembrinas del gobierno municipal, que preside la alcaldesa Gabriela Arellano Quesada a través del INAPAM, a cargo de la ciudadana María Patricia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, llevó a cabo las posadas de las personas adultas mayores registradas al instituto. En este evento se realizaron diferentes actividades con las que pudieron deleitar un rico desayuno propio de estas festividades, bailaron al son de la música, pasaron un rato agradable en compañía de amigos y familiares, esto en la celebración estuvieron presentes el presidente municipal, el secretario de gobierno, así como integrantes y colaboradores del DIF. Así es, la presidenta municipal, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, déjeme decirle usted que aquí en Jalpa, cambiando la temática, inauguró Noé Guadalupe Esparza Martínez, alcalde, una arena de rodeo. Resulta que el presidente municipal Noé encabezó junto con la familia Quesada Medina el acto inaugural, sucedió el fin de semana, en la arena de rodeo Santo Domingo, así se llama, está el lienzo charro Pepe Quesada y contiguo, es decir, pegado está la otra entrada para entrar, valga repetirlo, a la arena de rodeo Santo Domingo, que a partir de este fin de semana podrá ser utilizada, siendo la primera, por cierto, Juan Carlos, en su tipo en toda la región del Cañón de Juchipila. Así, este sábado se contaron con casi 20 caballos con montura, más de 6 varilleras expertas, 8 barrileras novatas, 15 parejas de lazo, 4 vaqueros para lazo sencillo. La arena requirió de una buena inversión y a partir de hoy Jalpa cuenta con una nueva atracción gracias a la inversión de la familia Quesada Medina. Así es, fue el alcalde Noé Guadalupe Esparza quien cortó la soga de inauguración de la barrilada amistosa con la que se aperturó esta nueva arena Santo Domingo en Jalpa, previa ceremonia religiosa que celebró, por cierto, el padre Manuel, Gabriel Medina Magallanes, hermano del padre Manuel, que en paz descanse, y que la familia Quesada Medina agradeció a Dios por haber permitido pues la creación de este nuevo espacio de recreación deportiva aquí en el municipio de Jalpa. Así que bien por este detalle. Y bueno, ayer, Juan Carlos, como se esperaba, Leiry fue coronada reina de Jalpa. El ayuntamiento de Jalpa realizó con éxito la ceremonia de coronación de su reina en la edición Jalpa 2021-2022, la cual fue transmitido virtualmente a la población de manera presencial en las canchas techadas. Así es, Mitzia, Leiry y Yasmín se disputaron el cetro y realizaron una pasarela con distintos atuendos en un evento realizado ayer en las canchas techadas, que fue hoy el escenario pues para este bonito evento en el que Leiry fue coronada como reina. La reciente reina Gaby I realizó su última pasarela como reina de Jalpa, agradeciendo las experiencias y aprendizajes que le dejó el representar a la mujer jalpense, sobre todo en esta época de pandemia. El alcalde Noé Guadalupe Esparza entregó las bandas a las galardonadas, a Leiry por reina y a Yasmín y Mitzia por princesas. Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. Bueno, la gente luego, posterior a esto, disfrutó de la presentación de la séptima banda y de Alexis González, que fueron los que, bueno, pues brindaron la amenidad precisamente de este evento de coronación el día de ayer. Por cierto, también ayer el gobernador David Monreal hizo entrega de apoyos de mejoramiento de vivienda a familias de Jalpa y Apozol. El mandatario refrendó su compromiso con la población de la zona del Cañón de Juchipila para impulsar el bienestar social y la transformación. Anunció que próximamente se realizará la Expo Agropecuaria Regional en la que productores podrán adquirir implementos agrícolas con subsidios de hasta el 50%. Al encabezar pues la entrega de apoyos del programa de ayudas sociales para el mejoramiento de la vivienda, el gobernador David refrendó su compromiso de impulsar las acciones que contribuyan al bienestar de la población, que los municipios que conforman la zona del Cañón de Juchipila, sobre todo acá en el sur del estado. Tenemos una entrevista con él, si usted gusta la puede observar a través de nuestras redes sociales. El gobernador, por cierto, estuvo aquí en Jalpa, luego de esta entrega fue a hacer un recorrido en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y de ahí partió otra vez hacia la capital de nuestro estado, ¿no? Aquí se habló de que la subdelegada de programas para el desarrollo en Zacatecas, Coraima Espinosa, el mandatario entregó 80 ayudas sociales de 10 paquetes de cemento cada una. Estuvo, por cierto, la secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, y también la secretaria de Educación del estado, Maribel Villalpando. Bueno, así están las cosas el día de hoy. Se habla del beneficio de 50 familias de Jalpa y 30 de Apozol en estos programas. Pero Juan Carlos, hay más información porque mejora Gilberto Martínez, alcalde de Tabasco, la vida de familias en el barrio La Capilla. Así es, entregó dos obras que habrán de mejorar la calidad de las familias tabasquenses, esto en este barrio La Capilla, que pese a vivir en la cabecera municipal no contaba con los servicios básicos de agua potable y drenaje. Estas obras benefician a un importante número de familias tabasquenses, pues por más de 10 años solicitaron por ser de primera necesidad, pero hasta la fecha habían sido ignorados por las autoridades. Así es, estuvo acompañado del encargado de la Dirección de Desarrollo Económico, Luis Humberto Medina, del director del CIAPAT, José Eduardo Ibarra, así como del regidor Iván Alejandro Zorrilla. El alcalde Gil Martínez hizo la entrega formal de las redes de agua potable y drenaje en el barrio de La Capilla. Se trata pues de la construcción de la red de agua potable con una longitud de 200 metros lineales, así como una ampliación de 93 metros lineales de drenaje en la calle Durazno, ambas obras en el barrio propiamente de La Capilla. Pero bueno, anuncia Gil Martínez iluminación escénica en el centro de Tabasco. Esto para embellecer el primer cuadro del centro histórico. El alcalde de Tabasco, Gilberto Martínez, anunció la instalación de iluminación escénica en el Pareán Morelos, así como los portales de la presidencia municipal. La inversión para esta obra, que asciende a 341.330 pesos, considera la instalación de 115 lámparas que darán al realce a los arcos de la cantera. Gil Martínez confirmó que esta obra habrá de concluir antes de que concluya este año 2021. Oye, pues qué bueno, ¿no? Por esa situación. Y bueno, también las audiencias públicas siguen siendo un compromiso firme de Gilberto Martínez. Llegó a la edición número 14, es el 14º sábado que las preside el alcalde, quien mantiene firme su compromiso y política de gobierno de ofrecer un trato equitativo, directo y amable a todas y todos los tabasquenses. Le comento que debido a que los días festivos 25 y 1 de enero son sábados, las audiencias sabatinas se reanudarán hasta el próximo 8 de enero. Pero bueno, así están las cosas el día de hoy. Bien, está rompiendo récord el alcalde, ¿no?, de Tabasco con estas excepciones de trabajar un sábado. Se dice muy sencillo. Hay quienes dicen, oye, si entre semana no trabajan, el fin de semana menos. Y bueno, aquí el alcalde de Tabasco está poniendo la excepción, propiamente la regla. Pero bueno, hablando de excepciones, le comento que Fresnillo, fíjate usted lo que es hoy el tema religioso, el turismo religioso, bueno, pues no se quiso dejar y dijo, si Tabasco tiene el Cristo más grande, bueno, pues Fresnillo tendrá el Santo Niño más grande del mundo. Así es, este es el Santo Niño de Atocha, más grande del mundo, que mide 7.1 metros de altura, y es el inicio de un gran plan turístico religioso que tenemos para plateros, así lo dijo el presidente Saúl Monreal Ávila. Así es, el primer edil explicó que más adelante compartirá la totalidad del proyecto, que ayudará mucho, sobre todo la reactivación de la tierra de la fe y los milagros. La figura de ese santito está hecha de fibra de vidrio y un peso aproximado de 700 kilos y una altura de 7.1 metros. A partir de este domingo, la estatua ya luce en el Cerro de la Cruz, a espaldas del santuario. La idea es que sea vista por miles de peregrinos que a diario acuden a ese lugar. El propio alcalde de Fresnillense confirmó que la altura del Santo Niño de Atocha supera por cerca de medio metro al Niño Dios Gigante, ubicado en la comunidad de Zóquite, en Guadalupe, en el Templo de la Estefanía, que tiene una altura de 6.58 metros. Finalmente dijo que la colocación de la monumental figura se hizo previa a la festividad del Santo Niño de Atocha, que cada año tiene lugar el 25, bueno, pues es que se celebra, ¿no? El nacimiento del niño Jesús, y el Santo Niño es un hijo de Jesús, ¿no? Es un niño que nace el 25, por decirlo de alguna manera, en que celebramos precisamente la natividad de Jesús. Pues así están las cosas, Juan Carlos. Hoy hay Cristos y también Santo Niños enormes, ¿no? Zacatecas está siendo muy atractivo en ese sentido, ¿no? Ya veíamos el tema del niño este, el niño Dios, ¿no? En Zóquite, y bueno, ahora estamos viendo el Santo Niño, y bueno, estamos viendo también el Cristo de la Paz, y luego también veremos el Cristo de las Alturas, válgame Dios. El Cristo de la Paz, que ya está unos días, licenciado, de ser entregado, habían dicho que a principios del mes de enero, y ojalá y pronto esté, y la zona turística se haga un poquito más. Así es, creo que van a parar los trabajos, pero el compromiso del escultor y de la gente que lo que está construyendo el Cristo de la Paz es que quizás el día de mañana o pasado pudiera colocarse ya la cabeza y dejar allí por cuestiones de vacaciones. Pero vamos a ver qué es lo que sucede en este asunto. Oiga, pese al desastre financiero heredado, podremos arrancar de manera contundente el 2022, dijo David Monreal. En un mensaje a las y los zacatecanos, el mandatario dijo que gracias al cuidado del gasto y a la buena respuesta de los contribuyentes se ha podido hacer frente a la delicada situación financiera que enfrenta Zacatecas. Explicó que encontró un sistema de pensiones quebrantado, un déficit financiero por más de 2.400 millones de pesos, maestros en la incertidumbre, una deuda pública por más de 10 mil millones de pesos ya gastada y adeudos con órganos autónomos. El gobierno de Zacatecas realiza pues un esfuerzo enorme para ayudar a cerrar el año a los 58 municipios que están pidiendo todos. Imagine usted, bueno, la mayoría, ¿no? Hay algunos que no, pues están solicitando ahora sí que, bueno, pues adelanto de participaciones. Así están las cosas el día de hoy. Señoras, señores, bueno, pues agradeciendo la compañía de usted. No hay comentarios, nada más gente que nos está siguiendo, por supuesto, muchísima gente. A todos, gracias por estar con nosotros. El programa de la feria es una cuestión muy sencilla. Mire, hicieron una cosa grande hoy, se la estoy compartiendo así. Grande es como una cartulina, ¿verdad? Son 4 cartas, lo conocemos ahí, y prácticamente aquí contemplan todo el programa, ¿no?, que tienen ahí. Y bueno, le digo que hoy lunes está, bueno, pues por la mañana la exposición de artesanos, hace rato a las 6 la exposición de visiones plásticas, y bueno, está el concierto navideño, Juan Carlos, ahorita también a las 7 de la tarde noche. Y mañana no hay nada, el martes, ¿verdad? Y luego se brinca hasta el miércoles 22, una charreada y la función de box y así, algunas otras actividades interesantes que le iremos ya comentando a usted. Sí, así es. Bueno, tenemos saludos de Lupita González, saludos a todos los integrantes del Pulso, muchas gracias. José Arechiga Valenzuela, muchas gracias. A nuestro tocayo Juan Carlos Díaz Muñoz, gracias. Juan Durán, dice Jaime Rentería, saludos a Óscar Esparza, de su hijo Steve, de Napa, primera vez que viene a Jalpa. Arle. Saludos a la hermosa ciudad de Windy City. También saludos al licenciado desde Whistler, California. Arle. Muchísimas gracias. ¿No? Saludos, Margarita Martínez Nieves también. Saludos, licenciado, y felices fiestas. Arle, muchísimas gracias a todos. Y bueno, estas son algunas imágenes, ya sé, ¿qué te gusta? Media hora más o menos, ¿no? Más o menos, que sí. Las captamos ahí con la lente de Pulso del Sur, y vamos a irle transmitiendo, por supuesto, detalles y demás. Quédese con nosotros, ahí no olvide darle like a la página. Si usted lo hace al programa está bien, pero si lo hace a la página, cuando tengamos enlaces y todo lo demás, le llegarán notificaciones, sobre todo ahorita en los toros, tendremos ahorita el concierto navideño en unos instantes más también, en fin, hay muchísima actividad. A nombre de todo el equipo, Fernando Lujano en la parte técnica del programa, como siempre, muchísimas gracias. Juan Carlos, como siempre también, gracias, y vámonos al baile, ¿verdad? Así es, cuídese mucho porque la pandemia todavía sigue y hay que cuidarnos, abrigarse bien porque las temperaturas, este frente frío número 14 va a traer bajas temperaturas, ya va a pasar, pero todavía cuídese mucho. Muy bien, tenemos algunos pases de cortesía todavía, nos vamos un ratito más aquí de las oficinas, y bueno, el baile es hoy, vamos con las imágenes, ¿no?, de hace un momento. La verdad es que pinta bien, ¿eh?, el evento del día de hoy. Hay que ir a ver pues a los ayudantes de Huacasco, mire usted el escenario, pinta bien, ¿eh? La verdad es que les va a ir muy bien. Le decía yo que el Popeye me decía hace por ahí pasado el mediodía que había más de 450 boletos vendidos. Yo creo que con 1,000, 1,500 gentes este asunto se va a poner, pero de peluche, ¿no? Ojalá y les vaya muy bien, porque bueno, pues hay pocos y hay que aprovecharlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a usted que nos hace favor de seguirnos Nos encontramos luego. De verdad, cuídense mucho. Bye, bye.